Barcelona, lo conseguí. Estoy en un templo subterráneo. Vaya. Mala señal. Lara, la Trinidad está usando explosivos. Ya veo, están causando temblores. Hay una pirámide, voy a subir a la cima. Hay unas plataformas que pueden ayudarme a llegar arriba. Estoy buscando algo que haga de contrapeso. Te oigo entrecortada. Detecto algo de actividad. Voy a acercarme más. Necesitaré una flecha con cuerda para destruir la puerta. Thank you.
Los dignos serán sacrificados en nombre de la diosa roja, la de la luna menguante y la luna creciente, la abuela de todo, la que da y la que quita la vida. Ana está atascada. Primero debo llevar el carro a la plataforma giratoria. Primero debo llevar el carro a la plataforma giratoria. Primero debo llevar el carro a la plataforma giratoria. Puedo girar la plataforma con esa manivela. Puedo girar la plataforma con esa manivela. Puedo girar la plataforma con esa manivela.
Puedo girar la plataforma con esa manivela. Puedo usar la manivela para tirar del carro cuesta arriba. ¿Jonah? Sí, aquí estoy. Jonah, aquí hay un mural. Muestra una caja. La inscripción dice: la caja de plata de Ischel. Debe de estar en la ciudad oculta. Es una leyenda maya. Dice que la caja invocará al dios Kukulkan. El dios de la creación. Eso busca la Trinidad. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami, una tormenta.
Un terremoto. Una erupción volcánica. Menudo dios de la creación. Bueno, para los mayas, Kukulkán es el dios de la creación y la destrucción. Esto parece la constelación de Hidra, pero las estrellas están descolocadas. He encontrado una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ischel libera la purificación. No debe caer en manos de la Trinidad. Pensémoslo bien. Mierda. Lara, guardias de la Trinidad. Dirígete a una zona elevada. Oh, no, la has cogido, ¿verdad? Deprisa. Están en camino. El doctor Domínguez y más hombres, por lo visto, han encontrado lo que buscábamos. Entonces, empieza el asedio. Sí, para eso son los refuerzos. Asegurarnos de que todo vaya. ¿Cómo va esa bomba? ¡Responde! ¿Has terminado con esa bomba? No es momento para juegos, atontado. La operación Apagón ha comenzado. Los trabajadores locales no deben salir de aquí con vida. Ah, joder. Sigamos el plan. Asegúrate de que el perímetro esté asegurado. Salen de lo normal. El perímetro debe estar asegurado para cuando.
hasta llegue el comandante Ruth. Estaremos listos. Vienen inspectores, preparaos. Nada, lo arreglaré. Esto está tardando demasiado. Si Domínguez tiene que esperarnos cuando llegue, se va a liar una buena. Casi cargado. Recibido. ¿Qué está pasando en la entrada? ¿Ya? Sí. ¿Ahora qué? Echaré un vistazo. Está ocurriendo algo. ¡Enemigo localizado! Thank you.
¡Ahí está! ¡Alto! No le hagáis daño. Lara Croft. Esperaba conocernos en otras circunstancias. Sabes, me interesa bastante tu trabajo. La Trinidad siempre lo está. Está en un lugar seguro. ¿No la tienes? Nunca imaginé que te la llevarías sin más. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y desde luego sin nada de esto. Pero sin la caja. El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Lara. Lo notaste al coger la llave. Los temblores son normales. Se aproxima un tsunami. Y esta es la primera de muchas catástrofes por tu culpa. ¡Tú habrías hecho lo mismo! Dios. Sí. Coger la llave. Pusiste el apocalipsis en marcha. ¿Te das cuenta de la tragedia que has provocado? Ahora depende de mí detenerla antes de que nos consuma.
Librarlo del pecado y de la debilidad. Ese tipo debemos
Debemos detenerlo. Es todo culpa mía. Lo arreglaremos, ¿vale? Lo prometo. ¡No! Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Necesitamos la caja de plata. Vale, pero antes vamos a poner a salvo a esta gente y luego vamos a por la caja. ¡Nadie está a salvo! ¡No si él se hace con la caja! ¡Tengo que irme solo yo! ¡Solo tú puedes qué! ¡No sabes si esto lo has causado tú, Lara! ¡No estás solamente tú! ¡Esta gente nos necesita! ¡Y nos necesita ahora! Además, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un enigma? Necesitamos más que peces rosas y coronas de plata para alcanzar la ciudad oculta. Voy a ayudar a esta gente. Y luego buscaré un día. Creo que buscamos una montaña volcánica. La corona de plata debe de ser un anillo de nubes. No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes. Lo han perdido todo. El enigma dice... Sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata donde deliberan las gemelas. ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada. Es solo un poco de lluvia. Nos centraremos en la montaña con nubes. Una montaña con nubes. Si la encontramos, ¿cómo sabremos que es la correcta? Intuición es la única pista. El mural dice que habrá más desastres. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la Trinidad. Vale. Pero ¿cómo lo sabremos? Jonah, lo que sentí al coger la daga... ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso. Fue como si hubiera despertado algo. Sé que no tiene sentido, sé que es difícil de creer, pero confía en mí. Confiemos el uno en el otro. He visto algo por aquí. ¿En serio? ¡Eso es! Esta tormenta no me gusta. ¿Y si volvemos por la mañana? Estamos muy cerca. Supongo que unas turbulencias no van a detener a la Trinidad. Claro. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Kuwait, Jack. Vamos. ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a
El doctor Pedro Domínguez es un arqueólogo experto en la historia precolonial maya. Mi padre lo mencionó en sus notas más de una vez. Es la pista que Jonah y yo estábamos investigando cuando vinimos a Cozumel. Su excavación en Cozumel fue uno de los últimos lugares que mi padre visitó antes de que lo mataran. Si hay una conexión, quiero descubrir cuál es. Pensaba que el doctor Domínguez solo era el líder de la célula local de la Trinidad, pero jamás imaginé que terminaría siendo el líder del Alto Consejo de la Trinidad.